Yo definitivamente creo que cuando sabes que las cosas en tu vida podrían ir mejor, nada más por ti. Aquí, a mí no me gusta echarle la culpa al clima, pero al gobierno, pero entonces a mis papás, a ver, ya eres un adulto hecho y derecho, si no estás a gusto con una o varias partes de tu vida, es momento de hacer un alto y no se vale, Helios, culpar. ¿A quién les traje esta semana? ¿A quién? Pues nada más y nada menos que a Pau Herrera. No, no somos primos, pero compartimos el apellido. Influencer, empresaria, speaker, especialista en finanzas personales, en ventas, una verdadera chingada. Gracias por estar aquí, Pau, ¿cómo estás? Gracias a ti, Helios, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Me parece maravilloso. Oye, eres todo un estuche de monerías. Estás en un montón de cosas, de negocios, de proyectos. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Muchas gracias. Pues no siempre fue así, ¿eh? Para nada. Pero yo creo que cuando uno encuentra su propósito en la vida y se cuenta otra historia, las cosas cambian. Me encanta, porque ese es pues el pensamiento semilla de este libro, la historia que te cuentas. Correcto. Todo surge a partir de lo que le das a tu mente, de la idea, del pensamiento simiente con el que tu cerebro empieza a expandir la idea y a materializar. ¿Por ahí va la cosa? Por ahí va la cosa. Evidentemente, cuando somos unos niños, la historia que te cuentan, pues es la que tú aprendes. Te la cuenta papá, te la cuenta mamá, tus hermanos, la escuela. Pero debe de llegar un momento en el que tienes sí o sí que comenzar a cuestionarte las cosas. ¿Qué tal si mamá te dijo toda tu vida que eras un inútil? Toda la vida. Y le creíste. Y le creíste. Y entonces, sin darte cuenta, llevas años alimentando esa misma historia en tu mente. Si no te detienes a cuestionarte y a decir, a ver, espérame, esta es simplemente una historia mal contada. ¿Realmente quién soy yo? ¿De qué soy capaz? Sí, hay que trabajar en autoestima, hay que trabajar en mis capacidades, pero ¿realmente yo soy esta persona que me dijeron que era? ¿O me voy a cambiar la historia que me cuento y a tomar acción, que es lo más importante, para que sea una realidad? A ver, déjame entender. Entonces, la propuesta es que mi materialización, mis resultados, ¿no? Mi salud, mi peso, mi economía, mi relación de pareja, lo que yo hoy soy, es consecuencia de la historia que me contaron, no necesariamente de la que yo me conté. A lo mejor me la contaron, yo la creí y la ejecuté hasta que un día despierto y digo, ¡auf! No me gusta esto, vamos a revisar la historia. ¿Por ahí va? Claro que sí, por ahí va. Porque yo creo que a todos nos han contado una historia que no es cierta. A todos, de cualquier ámbito de nuestra vida. El dinero, las finanzas, tus capacidades personales. Pero es lo que tú sabías. Es lo que tú aprendiste. Pero cuando dices, no, a ver, espérame, ¿por qué? ¿Realmente esto es cierto? Y te pones a ver que las consecuencias de lo que tienes hoy es por la historia que te has contado, por ende, los hábitos que has construido, uh-huh, y hábitos destino. Entonces, los hábitos que tú hayas hecho, buenos o malos, son los que te tienen el día de hoy en donde estás. Pero esos hábitos vienen de la historia que te pones todos los días. Me gusta siempre, Pau, poner el ejemplo del celular, ¿no? Cuando llegamos al mundo somos perfectos y alguien nos configura. Tú tomas el teléfono y te dice, a ver, vas a funcionar en español, vas a funcionar en católico, vas a funcionar en cristiano, vas a funcionar en lo que sea. Sí. Esa es la historia, esa es la configuración, el seteo. A ti te digo que eres bueno para algo, a ti te digo que puedes lograr, a ti te digo que puedes crecer y tú simplemente lo tomas como una referencia verídica porque te lo está contando tu papá o tu mamá, ¿no? Exacto. Bueno, eso estaría padrísimo o está padrísimo entenderlo que así funciona. Pero ahora ya tengo 35, ya tengo 28, ya tengo 29, ya me casé con quien no quería casarme o con quien no debía. Ya este güey me pega o me lastima, no sé qué hacer con la economía. Nadie me enseñó a hablar de dinero, ni a entender el dinero, ni la salud, ni la sexualidad. Güey, ¿cómo nos empezamos a contar una historia distinta? ¿En qué momento dices, paren el autobús, me quiero bajar, me bajo y me doy tiempo de contarme la otra historia? Yo definitivamente creo que cuando sabes que las cosas en tu vida podrían ir mejor, nada más por ti. Aquí, a mí no me gusta echarle la culpa al clima, pero al gobierno, pero entonces a mis papás, a ver, ya eres un adulto hecho y derecho, si no estás a gusto con una o varias partes de tu vida, es momento de hacer un alto. Y no se vale, Helios, culpar. No, pues es que yo soy así porque mi papá. No, es que yo soy así porque mi mamá.
tocaste uno de los temas que más me apasionan, que es el dinero. A ver, aquí tu servidora, crecí en una familia que me contó a grandes rasgos la historia de, no, es que a nosotros nos corresponde tener mucho dinero, pero es muy difícil. ¡Ay, qué difícil! Y hay que sufrir. Entonces, era algo que no tenía mucho sentido, no era congruente. A ver, supuestamente nos toca tener mucho dinero, pero está muy difícil y hay que sufrirle. Entonces, era una historia pésimamente mal contada. No porque ellos fueran malos o estuvieran mal, porque era su propia historia mal contada. Claro, y a lo mejor se la contaron ellos. Alguien más se las contó, exacto. Claro. Entonces, cuando, te voy a poner mi ejemplo. Cuando yo me encuentro en el punto más bajo de mi vida, enferma, sin saber qué estaba realmente, qué era lo que yo tenía, sin dinero, con una niña de 4 meses, separada de su papá, que no nos ayudaba para nada, yo tenía de dos, Elio. Seguirme contando la historia de que yo necesitaba que alguien me rescatara. O rescatarte. O contarme la historia de que yo me iba a rescatar sola. Entonces, como la otra historia nunca me funcionó, la cambié. Y cambié mis hábitos. Pero, híjole, déjame, no desvaloro tu ejemplo, pero tú tuviste un punto de quiebre. O sea, no tenías más opción. O sea, tú no le dijiste al autobús, paren, me quiero bajar. A ti te bajaron, o sea, ya no tenías dinero, estabas enferma, estabas con una chiquita, el papá pues nada más te ayudó a tenerla, ¿no? O sea, vaya, no tenías como mucha más opción. Pero ¿qué pasa con el godínez promedio, con el mediocre promedio, con el que está ganando, por hablar en términos de dinero, 30 mil, 40 mil pesitos, que le va más o menos bien, que se siente el hijo que triunfó en su casa, porque es la historia que le contaron, porque está mejor que todos sus primos, pero que de repente, híjole, pues sigue interpretando la historia y no se da cuenta. ¿Cómo te paras? ¿Cómo te cambias esa historia? A mí me cuesta trabajo pensar que no te das cuenta. Yo, justamente en mi libro, hablo del piloto automático. Estamos tan programados que vamos en piloto automático de, pues ahí está mi vida. No, esto no me parece. El ejemplo que pusiste, me casé con esta persona que no me hace feliz y nos llevamos súper mal, pero pues ya, ahí es lo que me tocó, es lo que toca, ¿no? Al menos tengo esto. Cuando tú realmente sabes que hay algo que puede ir mejor en tu vida, así sea dejar o no dejar a esta persona, en ese momento tienes que ponerte a decir, cero pretextos, no me importan los pretextos, no voy a decir que está muy difícil la situación, que yo no tengo las capacidades, que yo no puedo, quiero cambiar este aspecto de mi vida, sí o no. Ahí es momento de bajarse del autobús y hacer un plan de acción. ¿Va a ser fácil? No. ¿Te vas a equivocar? Muchas veces. Pero si eres perseverante, ¿va a valer la pena? Te lo firmo. Hay otro ejemplo, también de tu servidora, donde ahí yo sí me bajé del autobús. Cuéntanoslo, porfa. Pues mira, en pocas palabras, el cuento con la historia que nos cuentan a todas las mujeres de un hombre va a venir a hacerte feliz. Entonces, yo me comprometo con un hombre 10 años más grande que yo, que me deslumbra, que tenía mucho dinero, pero era un alcohólico. Y celópata, hay un estuche de monerías que ya te contaré. Y además te ríes así como... Sí, bueno, ya, mejor me río, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para ¿Eres qué el papá de tu hija? No. Ok. Estábamos comprometidos. Y yo ya no era una niña. Yo, aunque ahora me veo y siento que esa niña era... Esa mujer era otra persona. Yo tenía 24 años ya. Pero yo estaba... Pensaba, me contaba la historia de que él venía a darme lo que a mí me hacía falta. Amor, dinero, cariño, dinero. Pero llega un momento en el que su alcoholismo y sus celos y todo su narcisismo ya me tenían hecha pedazos, Elios. De verdad, mal. Yo me sentía muy mal. En ese momento, después de un día, de una noche... donde perseguía a una persona, iba borracho tomado, manejando, y a fuerza quería perseguir a un conductor para golpearlo. Afortunadamente se nos pela el pobre hombre, que ni la debía ni la temía, y en ese momento yo me quito el anillo y se lo regreso. No te puedo decir la cantidad de amigas que me criticaron. Claro. Ay, ¿pero por qué? Pues todos son borrachitos. Pues el vago hubieras aguantado. Ay, pero te daba todo. Ay, pero no ibas a tener que trabajar. Yo ahí me bajé. Ahí yo tenía salud. Ahí tenía yo una carrera. Tenía yo la vida promedio, ¿no? De, bueno, yo pude haber tomado ese ejemplo. Pues promedio, sí es borrachito, pero pues me mantiene. En lo medio aguanto.
Yo creo que todo reside en el amor propio y en el merecimiento. ¿Me merezco esta relación? ¿A qué precio? ¿Me merezco este trabajo? ¿A qué precio? Y hacer las cosas a pesar del miedo. ¿Sabes qué? Yo lo que realmente quería hacer era emprender un negocio. ¡Pero qué miedo! Aún con el miedo hay que hacer las cosas. O sea, no, el miedo está ahí para avisarte de un peligro, no para paralizar tu vida. Y muchas veces ese piloto automático del que hablábamos está dirigido por el miedo. Y de repente hay personas que se dan cuenta demasiado tarde, que dicen, híjole, ya tengo 58, ¿no? Y me pasé la vida interpretando la historia que me contaron, que ni siquiera me cuestioné si era la misma historia que yo me hubiera contado, que yo creo que eso es lo más grave, ¿no? El trabajo de conciencia. Porque digo, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido en este país o en esta religión o en esta familia o en esta sociedad o con estos paradigmas? Ya lo decía Bill Gates, ¿no? O sea, no tienes culpa por haber nacido pobre, pero sí tienes la responsabilidad si te mueres pobre, ¿no? Porque lo pudiste haber cambiado. Exactamente, exactamente. Y fíjate que a mí me gusta pensar que nunca es demasiado tarde. Yo no estudié la carrera que quería estudiar. Yo quería estudiar comunicaciones y estudié administración de empresas. Yo trabajé mucho tiempo en donde no quería trabajar, en bancos, muy ejecutiva, de asistente, de altos directores, pero no era feliz. Y llega este momento en mi vida donde hago esta pausa y digo, a ver, no sé cómo le voy a hacer, pero quiero cambiar esta realidad. Como dices, no quiero ser, y sin ofender para nada, de verdad no es, el decir Godín no es que sea una ofensa, chicos, pero yo quiero dejar de ser esta Godín promedio que nada más recibe malos tratos y ofensas de sus jefes, yo quiero ser mi propia jefa. Yo quiero intentarlo. Me tardé, emprendí, perdí dinero, perdí proyectos, me los robaron. ¡Claro! ¿Ha valido la pena? Por supuesto. Pero es que ese es el momento. Cuando tú dices, ¿me lo merezco? ¿Me merezco seguir aguantando los gritos de este señor? ¿Me merezco seguir aquí trabajando hasta las 10, 11, perdiéndome a mis hijos, a mi familia o a mí mismo? Tal vez no tienes hijos y no quieres, pero ¿y tú? ¿Realmente crees que estás en esta vida para calentar una silla tantas horas? Lo dudo mucho. Y ahí hay otro punto de quiebre donde dices basta y entonces ya decides reescribir, cambiar el rumbo por completo de tu vida. Sí. Estamos hablando del momento donde cancelo mi boda. ¿Verdad? Ok, sí, desde los 24 años, el anillo, adiós, ahí quédate tú con tu borrachera. Yo estaba esperando, después de eso le dije, me voy a ir al extranjero un tiempo. No, yo no era rica, mi mamá trabajó 30 años en una empresa de la cual se pudo jubilar, pero yo le dije, mamá, ayúdame, porque si no pongo tierra de por medio, me voy a terminar casando con él. Entonces, le dije, me voy a ir, yo primero me quería ir a Italia. Sí, yo te lo pago. Él pensó que yo iba a durar 2-3 semanas. Y al último, para no hacerte el cuento largo, termino en Londres. Ok. Sola. Una semana antes, no me daban la fecha de mi examen de titulación. Me dan la fecha, me titulo una semana antes y a la semana me subo a un avión. Y hay una historia que me gusta mucho contar, que estaba mi mamá acompañándome ahí en la fila para documentar. Y llega alguien que yo siento que fue una especie de ángel para mí, una señora inglesa, con unos ojos azules, su cabello blanco, un abrigo espectacular, y me dice, hablaba muy bien español, ¿te vas a Londres? Y yo, sí. ¿Cuánto tiempo? Y le digo, la verdad no sé, yo creo que mínimo 6 meses. Pero yo estoy segura que ella me vio con toda su sabiduría el dolor que yo traía en la cara. Y me dice, escucha esto, la que se va no es la misma que regresa. Wow. ¿Y qué razón tenía? Me fui. Pagamos una escuela de inglés que me permitía tener visa de trabajo por medio tiempo. Ok. Entonces estudiaba y trabajaba de mesera. En este momento me río, pero yo limpiaba las mesas y me corrían las lágrimas porque yo había dejado al amor de mi vida. Y por 3 meses me la pasé muy mal. Que además, pues, tenía plata como para que no anduvieras tú de mesera. Claro. Además. No, y me hablaba y me humillaba. ¿A qué te fuiste? Y yo, mira, no sé, pero yo tengo que descubrir aquí qué quiero con mi vida, porque no quiero mi vida contigo. Y yo me dolía todavía. Me quedo ahí un año, uno de los años más fructíferos de mi vida, no necesariamente en lo económico, pero es que fue la frase de esta mujer, la que se fue no fue la misma que regresó. Ya no era yo una niña, regreso yo a los 25 años a México, con otra madurez, con otra perspectiva de la vida
y así con una banda aquí de no me quiero casar nunca, ¿no? Así de no. También una historia muy extrema, ¿no? Te mal contaste contada. Otra historia, exacto. Claro. Pero me sirvió porque esos años me rescaté yo. Yo trabajé en mí. Y aquí sí ya nadie me venía a decir ni a pantallar con una personalidad acá de, ya sabes, el junior y el dinero. Bien, tu dinero. Exacto. ¿Qué le traigo a la mesa 4? Te habías exacto. tenido sopitas de realidad. Exacto. Y ahí fue cuando yo dije, si soy capaz de hacer esto, porque me iba bien. O sea, no era yo millonaria ni mucho menos, pero me, ganas muy bien si le trabajas bastante en Londres como mesera. Me daban okay. muy buenas propinas. Entonces todavía llegué y me compré mi camioneta cuando llegué a México. Y dije, si yo pude hacer esto, puedo hacer mucho más, ya ejerciendo, ya en algo que me guste, como empresaria. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Pero yo me puedo crear mi realidad. Y ese es mi mensaje. Mira, nos llegan tantos casos a mis redes, nos escriben muchas personas, especialmente mujeres, que es la mayor parte de mi audiencia, donde me dicen, es que tengo miedo. Es que no puedo, es que ¿qué voy a hacer sin él? O tal vez no es un problema de pareja, pero ¿cómo voy a ser yo capaz de producirme mi dinero si dejo mi trabajo? Pero es que mi sueño, Pau, siempre ha sido mi negocio, pero tengo miedo. Yo también lo hice con miedo, pero hay que hacerlo. Y es, ¿a qué estás dispuesto? De todas maneras, las dos son una friega. Escoge tus batallas. ¿En dónde quieres que sean esas friegas? Que sea algo para ti, donde tú te demuestres que no hay límites, porque de verdad no hay. O en un lugar donde sabes que ya no vas a poder, que va a haber un tope y ya no vas a poder. Y que te vas a marchitar. Y que te vas a... Pero ese no sé qué tenga que hacer, pero lo hiciste. Ajá. ¿Está plasmado en tu libro para las personas que no saben qué tengan que hacer? Sí. ¿Les acortas el camino diciendo, a ver, paso sí. uno, paso dos, paso sí. tres? Ay, pues no seas gacha, compártenos. Ah, bueno, claro. Esos pasos. Mira, definitivamente lo primero que tienes que tener claro es qué quieres. Porque, ¿cómo vas a saber qué dirección tomar si no sabes a dónde vas? De acuerdo. Mucha gente no lo sabe. Saben que no quieren, eso es un avance. Pero tienes que saber claro qué sí quieres. Y que a partir de este parteaguas en tu vida son tus no negociables. Si de verdad vas a dejar de permitir abusos, violencia, lo que tú quieras, que sea que quieras cambiar, ¿cuáles son esos no negociables y los vas a escribir? A ver, voy por primero saber para dónde sí. Hay gente que camina a partir del que no quiero, pero hay que caminarla. O sea, finalmente yo ya sí. sé que para atrás no quiero. Bueno, sigue caminando en lo que encuentras el que sí quieres. Uh-huh. Pero plantéate que sí quieres. Ahí viene lo siguiente. Si tú todo el tiempo estás vibrando en el no, no quiero un esposo que me pegue, no quiero un jefe autoritario, no quiero perder dinero en mi negocio, eso es lo que te va a pasar. Sí, claro. Porque ni el cerebro ni el universo conocen el no. Es programación neurolingüística. Sí, entonces, claro. Pero primero tienes que saber que ya no. Nada más apréndelo. Quédate bien consciente, con miedo o sin miedo. Paso dos, que sí quiero. Y escribir. Y luego me dicen, ¿se puede en el celular? ¿Se puede en la computadora? No. Yo cuando me puse a escribir mis metas, mis deseos, y lo que más quería yo en la vida fue a mano. Porque las conexiones que tú estás estableciendo del cerebro a tu mano y la energía que estás plasmando cuando escribes es muy importante. De acuerdo. Entonces, quiero ABC. Voy a lograr. En este momento no necesitas una gran estrategia, pero vas a volver a leer todo lo que sí quieres. Y mi mayor tip y recomendación es que en lugar de hacer afirmaciones, hagas afirmaciones, que no son otra cosa que afirmaciones en modo de pregunta. A ver, está muy bueno. Eso sí, nunca me lo había yo escuchado. Me parece padrísimo, pero barajéamela más despacio. Afirmaciones nos queda claro a todos, ¿no? A mí me da una hueva terrible. Este tema de universo, yo sí puedo. Uy, no puedo. No, así no funciona, ¿no? Afirmaciones. Cuéntanos qué es eso. En lugar de que digas, yo tengo 10 mil pesos, ¿por qué tengo la capacidad de producir este dinero? ¿Por qué puedo? ¿No le estás dando otra opción a tu subconsciente que intentar contestar, buscar esas respuestas? Estamos programados, lamentablemente, en nuestra sociedad para tirarnos a ser las víctimas. Uh-huh. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué es tan difícil hacer dinero? Historia que yo me conté muchísimos años. Uh-huh. ¿Por qué puedo hacer dinero? Cuando cambias esta afirmación, esta afirmación,
tu cerebro empieza a intentar buscar esas respuestas. Ah, pues porque tal vez sí busqué otra forma de ingresos y tomé acción para hacerlo. Ah, porque tal vez dejé de gastar en tarjetas como loco y me puse un presupuesto, lo respeté y me puse a ahorrar. A ver, yo no te estoy diciendo que con eso te va a llover el dinero. Eso, yo, mi mensaje jamás ha sido habla y di y decreta y te van a llegar las cosas. Estas son solo herramientas para que tomes acción. Entonces, te haces tus afirmaciones. Por ejemplo, cuando yo estaba muy mal de salud, yo decía, ¿por qué me siento bien? ¿Por qué puedo? Eso no quiere decir que no me tomaba mi pastilla todos los días. Claro. Y que no iba a mis revisiones. Y que no iba... Era uno no. de los por qué te sientes bien. Porque me tomo las porque pastillas me cuido, todos los días. Porque hago ejercicio. Porque me amo. Porque todo esto. Entonces, cuando después de 2 años de tratamiento empiezo a sentirme mucho mejor, yo estaba decidida porque a sacar a mi hija adelante. Porque vivíamos de la jubilación de mi mamá. O sea, mi hija y yo, no sé en qué... De alguna manera lo hubiera yo logrado, pero esos 2 años que no tenía yo salud, no sé qué hubiera yo hecho. No tenía ni para comprarle pañales. Yo en mi cuenta de banco ya se me habían acabado mis ahorros. ¡Qué rudo! Sí. Entonces, cuando ya por fin empiezo a tener esta fuerza que se me regresó la salud, empiezo a hacer todas estas afirmaciones y ahí viene el tablero de visión, que tampoco, chicos. El hecho de cortar un montón de imágenes y todo es muy bonito, yo lo hago cada año, pero no es magia. Es simplemente para que te acuerdes cuáles son tus metas todas las mañanas. Las ves, ves a esa mujer exitosa, a ese hombre feliz con su familia, cualquiera que sea tu meta. Pero nada más sirve esto para recordarte qué es lo que tienes que trabajar hoy. Porque mañana ya se acabó. Digo, mañana no ha llegado, ayer ya se acabó. Entonces... Es un punto de enfoque. Me voy a regresar un escalón, Pau, al tema de las afirmaciones. Uh-huh. Porque lo que tú estás haciendo, que me parece súper creativo, es darle instrucciones de creación a la mente. La mente se la pasa creando todo el tiempo, el alma más bien. El alma crea, más somos co-creadores con lo que nos creó, ¿no? Y estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, yo soy un co-creador de mi propia realidad. La realidad es la misma para todos, pero cada quien define su co-creación. Cuando tú estableces la pregunta de ¿por qué me está yendo tan bien?, aunque todavía no te esté yendo bien, obligas a tu alma, obligas a tu mente creativa a establecer lo que te va a llevar del punto A donde estás al que quieres estar, solamente contándote la historia de que ya llegaste, aunque también sabemos que no he llegado. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Hay una frase que a mí sí me gusta mucho en inglés, que es fake it until you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Sí creo que si nos ha funcionado para mal, pero nos ha funcionado la historia mal contada, no puedo, es muy difícil conseguir dinero, pues ¿por qué no finges que te va bien, que tienes salud, que tu relación está fantástica, que eres una persona creativa, que A, B, C, lo que tú quieras? Si ya te salió por lo negativo, ¿qué te parece si ahora empezamos a fingirlo hasta que te lo creas? Uh-huh. Y si lo crees, lo creas. Y esto, insisto, tiene mucho que ver con el autoconcepto que tenga cada persona de sí mismo. Si tú no cambias ese autoconcepto trabajando desde el amor propio, sanando las heridas de tu niño interior, no te la vas a poder terminar de creer. Pero es importante que lo trabajes desde el amor. ¿Por qué? Porque ya no quiero soportar esta situación en mi vida. Porque me amo. Porque me merezco otra cosa, pero es importante que la gente trabaje en el merecimiento. Porque a veces dicen, no, ¿quién soy yo para merecerme tal o cual? La historia que te contaste, que no eres, que no vales, que fórmate, que deja que se ponga tu hermano, hasta un lado, primero tú, porque no eres como tu amigo. Uh-huh. Y eso nos lleva nuevamente como condición básica a las heridas de la infancia, ¿no? Que en las heridas es donde se programa, donde se escribe la historia que me contaron y que luego yo me reafirmo. Porque aquí pasa algo maquiavélico, ¿no? Ya lo dice Joe Dispenza en Deja de ser tú. Tú estableces estos paradigmas y entonces tu cerebro empieza a crear sustancias químicas para adecuarte a esta realidad. Entonces,
La historia que se cuenta a la mujer a la que le pegan es que es normal, que está bien, que a partir de eso, y cuando de repente tienes una relación sana, en donde no te pegaban, no te maltrataban, tu misma química cerebral dice, uy, aquí me falta algo, aquí extraño, aquí no soy yo, aquí no estoy encontrando, ¿no?, la dopamina, la mielina, la etcétera, etcétera. Entonces, está fundamental este tema de cámbiate la historia, sí, como plan de ruta, como mapeo. Pero luego, y es algo que me gusta mucho de tu propuesta, Pau, gracias, es actúa. Porque si nomás te cuentas la historia, no, pues termina como película del cine, ¿no? Haz un plan. Entonces, íbamos en el vision board y de ahí a la acción. Cuéntanos, ¿qué más? Tú estás viendo en un vision board a una mujer atlética, delgada. ¿Y por qué es una de tus metas, tal vez? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres ser una mujer más saludable? ¿Quieres...? Ese es el paso número uno. Ya te estás recordando todos los días una de tus metas, a dónde quieres llegar. Ahora vas a hacer un plan que después puedes cambiar, ajustar, que en este momento no va a ser perfecto. Hay algo que se llama parálisis por análisis. Muchas veces las personas no quieren empezar a hacer el plan más mínimo porque no es perfecto. Y, uh-huh, no, y siguen analizando y analizando y nunca toman acción. Uh-huh. Me pasó muchos años. Entonces, a ver, ya, con los recursos que tengo aquí, voy a hacer mi plan. Voy a ir con mi nutriólogo, me voy a comprometer conmigo a hacer ejercicio, que ahorita voy con esta parte del compromiso. Voy a encontrar esta recompensa a largo plazo, porque el cerebro no está acostumbrado a esperar recompensas a largo plazo. Por eso preferimos un chocolatito, porque es recompensa inmediata. Pero hay que saber que la recompensa a largo plazo por seguir un hábito es mucho más gratificante y va realmente a acercarte a esa meta que el hecho de saltarte ese día de ejercicio, que el hecho de romper la dieta, por poner el ejemplo de fitness. Entonces, haz un plan. Oye, el plan está fallando un poco. No es que no seas capaz, porque mucha gente es, no, lo intenté y no funcionó. No pude. No, cambia el plan, pero la meta es alcanzable. Ajústale, vamos viendo, pero vas a llegar. Cambia el tiempo, cambia el método, date más tiempo, pero llega. Hay un libro que se llama No te comas el malvavisco, que seguramente lo has leído, donde habla Joaquín de Posada, habla de la gratificación postergada. Y aquí hay dos cosas que me gustaría compartir. Cuando nacemos tenemos un potencial inmenso de gratificación postergada. O sea, no tenemos ningún inconveniente en esperar por la gratificación. Y la segunda cosa es, la sociedad, la tecnología, el Twitter rápido, nos ha ido acortando el proceso de frustración. Este cuate habla de un ejercicio que está en internet, lo pueden buscar, donde a los niños se les dice, ten este malvavisco. Si no te lo comes, en 5 minutos, vengo y te voy a regalar otro. ¿Okay? Pero si te lo comes, pues ya, disfrútalo y perdiste el otro. Entonces, fue un estudio que hizo, no me acuerdo si fue Harvard o Oxford, ¿no? Total que 50 niños, ves unas caras divertidísimas, el cuate que lo huele y lo lame. La investigación le dan seguimiento 50 años. Esto es algo que no se ve en el video, pero es un ejercicio profundo académico. 50 años después, todos, absolutamente todos los niños que tuvieron la capacidad de guardar la gratificación para después, todos son personas exitosas en su campo de estudio. Y los que no tuvieron la capacidad, o sea, los que se comieron el malvavisco, pues, ¿qué crees? Se siguen comiendo la pizza, pero entonces se siguen haciendo esto, pero entonces siguen siendo vidas cortoplacistas y nunca terminan por construir lo que quieren, porque construir lleva tiempo. Y ese tiempo han perdido la capacidad de esperar la gratificación. Y todo reside, según mi mantra, en la historia que se cuentan. Soy débil, por eso me lo como. No, yo no tengo esa fuerza de voluntad. Eres un ser humano exactamente igual al de junto. Tal vez él tenga desarrolladas las capacidades, pero eso no quiere decir que tú también lo puedas hacer. Entonces, no es que seas débil. Te estás contando la idea y la historia de que eres débil. Porque prefieres esto. Y es algo humano, es algo químico. Por eso tu cerebro, que te quiere cuidar, te dice, ay, no, hace mucho frío, no salgas, vamos a quedarnos a dormir. Uh-huh. Por esa gratificación instantánea. Pero tú dices, no, a ver, espérame. Yo sé que la gratificación a largo plazo es mucho más conveniente para mí. Con frío y todo, me paro y lo hago.
Entonces, sí, definitivamente, sí, ese estudio es una maravilla. Fíjate que en este mismo lugar entrevistamos a Rafa Jaime, que es un atleta de alto rendimiento, hace triatlones y hace ultramaratones y sube al Everest y etcétera. Pero la historia que él se cuenta, que viene en alusión, es que ni siquiera se levanta a entrenar de, uy, me la voy a pasar mal porque la gratificación. No, él dice es que llegó un momento en que dejé de ser atleta de alto rendimiento para convertirme en humano de alto rendimiento. Entonces me dije, esta es mi forma de vida, yo despierto a las 4 y media de la mañana, ¿por qué a esta hora despierto yo? Y hago ejercicio, pues porque es lo que yo hago, ¿no? Y entonces, el día que no hace ejercicio es cuando tiene un pico en su historia que él se cuenta, ¿no? Es como decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no hice ejercicio hoy? ¿No? O sea, ni siquiera negocia con cuándo va a tener la gratificación. Simplemente se cuenta la historia de que él es un atleta de alto rendimiento y así vive. Y luego es congruente en la parte conductual. Que creo que es donde tú eres el rabo de la marrana muchas veces, ¿no? Como que no aterrizamos sí, en la parte sí. conductual. Pero es que ahí está, es el autoconcepto que él cambió. Lo que yo te decía es que no soy un atleta de alto rendimiento, soy un humano de alto rendimiento y ya por eso esto es normal. Y es que yo creo que ahí es donde reside esta parte de disfrutar el camino, porque somos de atender mucho a sufrirlo. Ay, levantarme, ay, hacer 20 llamadas para las ventas, ay, no, a ver, soy un vendedor exitoso, por ende, hago esto. Y le acabas de dar al punto a una de las palabras que más me gustan, la congruencia. Porque la gente sueña y dice y tiene planes, pero ves sus hábitos y su día a día, no se refleja. Nada que ver, ¿no? Sí, no se refleja lo que quieres con lo que estás haciendo para obtener lo que quieres. Y a mí me gusta decir, en este mundo físico, de realidades físicas, solo las causas generan acciones. Porque si te la pasas decretando y todos los vision boards que hagas, y, es más, todas las historias que te cuentes, si no les agregas un poquitito de acción, se quedan en eso, se quedan en cuentos. Un muchito de acción. ¿Sí? O sea, yo me dedico a ver mi vision board todas las mañanas, medito, hago mis afirmaciones y ¿crees que me voy a ir a dormir? No, hombre, ok, ya programé, como decías tú, lo del celular, ya le puse los settings a mi cabeza, ahora a fregarle todo el día. Y eso no quiere decir que no vaya a haber retos y momentos en los que las cosas no están saliendo exactamente como quieras, pero si tú no dejas de avanzar, no hay de otra, vas a llegar. Y si dejas de sufrirlo, si te adueñas de esta persona, yo también he recomendado tanto el libro de Deja de Ser Tú, porque creo que es una obra magnífica que te ayuda a darte cuenta por qué eres como eres. Creo que puedes dejar de ser. ¿Cómo? ¿Y por qué sigues siendo como eres hasta que no te dejes de hasta que te des cuenta y dejes de ser tú? Pau, abusando de tu presencia, ¿no? Hay como dos temas que son emblemáticos en tu devenir. Uno es finanzas personales, finanzas, y otro es ventas. ¿Cuáles serían las historias que me debo contar? Así ya de plano, vamos a darles la chamba hecha a la gente que nos está viendo. ¿Qué me tengo que contar para que me vaya bien en finanzas y qué me tengo que contar para que me vaya bien en ventas? Primero, ¿cómo está tu relación con el dinero? A mí me gusta hacerles un ejercicio que lo he dicho en muchas ocasiones. Es cierra tus ojos y en este momento quiero que personifiques a tu dinero. Si fuera una persona, tu dinero, no el dinero, tu dinero, ¿cómo se ve? Tal vez es una persona arrogante que te da la espalda, una persona o es alguien que te dice, ¿cómo estás? Este es un pequeñísimo ejercicio. ¿Y cómo te sientes tú cuando lo tienes enfrente? A respecto de esa persona, claro. Tú ahí te puedes dar cuenta qué creencia oculta tienes con el dinero. Porque puedes decir, no, yo amo el dinero y a mí el dinero me hace feliz. Entonces, ¿por qué lo visualizaste como alguien que no te quiere voltear a ver? Entonces, cuando tú te das cuenta qué creencia y qué relación tienes con el dinero, es lo primero que tienes que hacer, Elios, porque te digo, yo tuve muchos años esta falsa creencia. Cuando me cansé de decir, a ver, bueno, no me está yendo bien. Quiero que me vaya bien. Y cuando empecé en ventas, empecé a decirle al dinero, ¿sabes qué? Yo quiero que seas mi cuate. Lo invité a mi vida. Yo quiero que seas mi amigo. Y quiero que vamos a ser socios toda la vida. Uh-huh. Porque vamos a vivir juntos y no le quise decir te necesito, porque es vibrar en carencia, es hablar desde la carencia. Vamos a crear, tú y yo vamos a co-crear, que también es una palabra que yo utilizo todo el tiempo porque justamente eso es lo que somos. ¿Qué vamos a co-crear tú y yo? A ver, te invito a mi vida.
la gente pensará que no es tan sencillo, pero sí es, Helios, porque ¿cómo, cuáles son las conversaciones que tú escuchas de la gente promedio? Está muy difícil, está muy caro. Pero ¿por qué de repente una persona que sin estudios, y no estoy diciendo que las personas que no tengan estudios valen más o menos que otras? O que, no de, o que dejes de estudiar. No, para nada. Pero ¿por qué a veces el que era el más ñoño de tu clase, con todos los dieces, con todo, tiene un trabajo promedio, y el que era un poco más sociable, más alegre y que disfrutaba del proceso de su vida, esa, y tal vez no terminó la carrera, es ahora un megamillonario? ¿Por qué? ¿No? Entonces, porque tenía tal vez una mucho mejor relación con el dinero, con la manera en la que ves la abundancia. Yo hago muchos videos en el canal hablando de hay que sentirte abundante, y me contestan, ¿pero por qué? ¿Cómo? Si llevo toda la vida sin dinero. Oye, yo tampoco tenía dinero hasta hace 10 años. 8. No tenía. Pero además hay que sentirnos abundantes porque, mira, formamos parte de un esquema de abundancia. A mí me gusta decir, si yo te pregunto cuántas ballenas crees tú que hay en el planeta, ¿no? Pues la gente se imagina que hay 5,000 o 6,000 ballenas. Y luego les digo, cada ballena come una tonelada de pez diaria. Sí, ya sabemos. Y entonces dices, ah, no, entonces seguramente son menos, ¿no? Porque pues, empiezas a hacer cuentas y empiezas a multiplicar. Y cuando googleas, así básico, háganlo ahora, di cuántas ballenas. Resulta ser que hay cerca de 600,000 ballenas en el planeta, y hay 600,000 toneladas diarias de pez para alimentar solo a las ballenas. ¿A qué voy? Vivimos en un esquema de abundancia. El tema es que nos contamos esta historia y únicamente nos vemos desde aquí. No hemos visto el tamaño del planeta, no vemos el tamaño del dinero, no vemos el tamaño del recurso, no vemos el tamaño de la grandeza de la creación que somos partícipes. Y nos servimos en un platito desechable lo que nos queda, y entonces pensamos que esto que me serví es mi realidad. Cuando no, esto vino de una realidad mucho más grande. Entonces, no es cuando te sientes, creo yo, es cuando te sabes abundante. Es cuando sabes que formas parte de este sistema y en consecuencia le dices a tu corazón, siéntete seguro de que no se va a acabar. Y ahí entonces es cuando nace la abundancia. En este ejemplo de las ballenas que acabas de poner, yo les he dicho, ¿tú crees que la ballena anda muy preocupada? ¡Ay, iré a comer hoy! Imagínate. Habrá peces, pero así estamos nosotros. Y en parte también, y este segundo tip para poder crecer en tus finanzas, ya investigaste tu relación con el dinero, tienes que trabajar, es que ahí sí es tienes que trabajar en mejorarla y en ver a tu dinero como un cuate y trabajar con él y co-crear. Pero no nos educan financieramente. Sí, no. Pero... no es más, creo que hacen hasta lo contrario, precisamente para tenernos así, en nuestras dos cuadras y saber pensar que esto es todo y no ver más allá de todo lo que hay. Entonces, estamos en uno de los mejores momentos para acercarnos a la información. Aprendan que el dinero es energía, número uno. Dos, sí es un juego y hay que aprender a jugarlo. Hay que aprender a gestionar tus deudas, hay que aprender a hacer un presupuesto. ¿Cuántas personas viven así y, ay, ¿en qué gasté? Porque no tienen idea, no tienen un control. Te digo, es la incongruencia. Quieren muchísimo dinero, pero no lo cuidan y no se organizan y mucho menos lo van a aprender a hacer crecer. Mucho menos. Entonces, tienes que aprender que la información es poder y el dinero está ahí y hay más que suficiente para todos. Pero edúcate, comienza a leer, toma seminarios, aprende, ten un buen mentor que puede, si es que tienes la opción de que él te mentoree, y si no, síguelo en redes, aprende de su experiencia, de su expertise, checa qué ha hecho él o ella para poder crecer, qué es lo que están haciendo, porque eso es información, es educarte, es aprender. Oye, y sigue al que tenga los resultados, ¿no? Porque luego el problema de la era de la tecnología, que sí estamos muy cerca de la información y del conocimiento, es que está tan cerca que ahora ya cualquier pendejo es coach y cualquiera tiene redes sociales y cualquiera. Y además,
con una estrategia de marketing correcta, pues casi que cualquiera tiene miles o millones de seguidores. Ve los influencers que, vaya, tienen millones de seguidores por aventarse pasteles a los ojos, ¿no? O sea, ¿no? Y hay mucha gente diciéndote, te voy a enseñar a ganar tu primer millón de dólares, y nunca lo han ganado. Sí. ¿No? Es como el nutriólogo gordo. Entonces, sí tengamos un poco cuidado de a quién seguimos, a quién es nuestro mentor, ¿no? Lo que yo creo al respecto del dinero, o lo que yo he aprendido, de todos los amigos millonarios que tengo, coinciden en una cosa. El dinero es fácil de tener, es fácil de tener, es fácil de tener. Y la mayoría de ellos, 90% de ellos, no nacieron con dinero ni lo heredaron. O sea, lo hicieron desde abajo, ¿no? Entonces te dicen, es que es fácil. A lo mejor el problema es ya que lo tienes, ¿qué haces con él? ¿No? Es ahí donde o crece o se estanca o inclusive involuciona. Pero tener dinero realmente es fácil. Lo que pasa es que, como bien dices, nadie nos enseña qué hacer con el dinero, cómo administrarlo, cómo invertirlo, cómo pagar deudas. Y entonces andamos utilizándolo y gastándolo pues, a lo pendejo, llenándonos de vacíos de nuestras heridas infantiles con compras, ¿no? Y entonces pues, se nos va la energía, por supuesto. Hay un estudio también, no te sé decir de dónde, que la mayor parte de las personas que se ganan la lotería en 10 años regresan a como estaban antes. Sí. Exacto. No es que sea, y no les estoy diciendo que compren boletos de lotería, pero no tenían la educación financiera para hacer crecer su dinero. Yo te aseguro que tus amigos o cualquier millonario en su cabeza primero, si el día de hoy pierde todo lo que tiene, en 5 o 10 años lo vuelve a construir. Porque es esta historia que se cuenta y él conoce el juego del dinero y se pone a trabajar. Muy distinto, porque son enfoques diferentes. Como bien dices, me llegó todo el dinero del mundo, gastar, 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 no tengo inteligencia financiera, no sé cómo hacerlo crecer, simplemente no, ni siquiera lo supe administrar, se fue, lo perdí todo, alguien que sabe hacer el dinero lo vuelve a hacer y hasta más. No, es el caso de Trump, ¿no? Que perdió toda su fortuna, creo que 2 o 3 veces, y sabe hacerla y entonces la vuelve a construir, la vuelve a construir, la vuelve a construir porque se sabe el camino, cosa que me parece muy lógica, ¿no? O sea, si ya sabes por dónde es, pues lo vuelves a caminar. Debería de ser así de sencillo. Lo que nos estorba son los semáforos en el camino y esos semáforos son la historia que nos contamos. Y carecer de información de cómo manejar el dinero. De verdad, es importante aprender. Hay tantos libros allá afuera y coincido totalmente contigo en saber a quién sigues y de quién aprendes. Y volvemos a la congruencia. ¿Tienes el resultado? Te escucho. ¿No tienes el resultado? Paso de ti. Pero yo creo que sí es muy importante detenernos en la parte de la educación. Porque no nos lo enseñan. Sin duda. Invertirle tiempo, dinero y esfuerzo, sin duda. Pau, el otro tema, ventas. A mí me apasiona. Yo llevo muchos años entrenando fuerzas de ventas. Me encanta vender y me encanta transformar, transmutar a una mentalidad que pensaba que no podía en un campeón de ventas. Es algo que es realmente muy divertido y muy gratificante en su proceso, ¿no? ¿Cuáles son como las ideas que hay que, los cuentos que hay que contarnos para ser buenos vendedores? Primero, aprende que a nadie le gusta que le vendan. A nadie nos gusta que nos vendan. Nos gusta que nos des una solución. Entonces, cuando tú estás en ventas y tienes algún speech de carente, de, ay, es que ayúdame, es que mira, es que te vengo a presentar, ¿no? Desde ahí ya tu inconsciente dijo, no. Comienza con una buena pregunta en base al problema que tiene tu cliente para solucionárselo. Para que digas, espérame, esto sí me interesa. Porque no se trata de la venta, se trata de que me des una solución. Eso creo que es de lo más importante, porque en algún momento de mi vida, yo pensé que yo no servía para las ventas. No soy tan chingona como tú, después me coacheas, por favor. Pero mi primer emprendimiento fue de joyería y en una pequeña expo que me puse no vendí una sola pieza. Así, ni una, ni un anillito. No, ni una, nada, nada, cero, niente, no. Corte a 10 años, menos, 6, 7 años después, tengo un reconocimiento importante en una de las empresas en donde vendo, porque cambié esa historia. Yo seguía siendo mi esencia, Paola, pero la historia que me contaba y el aprendizaje de decir, no, es que no te estoy vendiendo, te estoy solucionando.
Pero además, y yo creo que aquí me vas a dar la razón, te tiene que gustar lo que estás ofreciendo. Te tiene que apasionar. Tiene que ser parte de ti lo que estás vendiendo, si no se te va a notar. Porque va a ser un guión escrito, un guión aprendido, que nada más lo vas a decir. Cuando realmente te gusta lo que estás vendiendo, estás aportando y estás co-creando esta solución. Y estás conectando con tu energía. Sí. El guión bien contado, ¿no? Si te la crees, bueno, pues a lo mejor te genera un nivel de ventas de medio para arriba. Pero si te apasionas, si hay verdad en lo que vendes y conectas desde tu ser, desde tu alma, desde el entendimiento de que somos seres más espirituales y más divinos, y desde ahí empiezas a generar tu hacer, por supuesto que el resultado explota, ¿no? Pero hay tantas personas teniéndole miedo a las ventas y hay tantas personas corriendo de las ventas cuando son retesabrosas, man, genera un montón de plata. Pero es que aparte todos son ventas. O sea, me da mucha gracia cuando dicen, ay, no, yo quiero libertad financiera, quiero ganar dinero, pero ventas no, ¿eh? No, pues yo para ventas no. Todos son ventas en esta vida, hasta cuando vas a competir, a concursar en una empresa por un puesto, estás vendiéndote tú para ver a quién compran de los 5 candidatos que tienen, te estás vendiendo tú, un médico. Que las personas casi casi lo venden de boca en boca, pero porque él vende muy bien sus soluciones, su servicio. Todo en esta vida son ventas, y es lo que la gente no entiende y que no nos enseñan en la escuela. Hay un estudio en Massachusetts de un hospital donde los vendedores eran muy mamones, digo, los doctores, y entonces nada más recetaban los medicamentos y ya, ni explicaban, ni solucionaban, ni nada. Y lo que pasaba es que los pacientes iban perdiendo el tratamiento y dejaban de ir con ese doctor. Y entonces contrataron a un consultor en ventas y le enseñaron a vender a los doctores. Y los doctores decían, es que no basta con que recetes, tienes que explicarles, tienes que venderles la idea de cómo este tratamiento soluciona tu enfermedad y de la importancia de que la pastilla sea cada 8 horas y no cada 9. Eso es vender, explicar cómo solucionas un problema a partir de un servicio, ¿no? A partir de un producto o servicio. Creo que le acabas de dar, digo, te digo que aquí el pregonazo de ventas eres tú, pero definitivamente cuando yo comencé a explicar por qué esto te iba a funcionar, estas cosas que yo vendo, conectas mucho más porque estás haciendo esta... ¿Qué vendes, Pau? Muchas cosas, pero bueno, básicamente... Además de tu libro y de estas agendas que no nos explicas, ¿qué más? Padrísimas para la piel y el cuerpo que van, te digo, me encanta porque yo desde los 12 años me cuido. Okay. Desde los 12 años me pongo mi bloqueador y mi no sé qué. Entonces, llegaron a mi vida y dije, a ver, la pruebo. Y ha sido una experiencia magnífica, pero porque me encanta, me fascina. Claro. Entonces, yo me ponía a explicarles, mira, es que esto es así. O cuando llegan a mi equipo para vender... ¿Sabes qué? Le vas a hacer así la demo y así y así y así. Entonces, es algo que se disfruta mucho. Y tenemos muchas facetas. Eres empresaria, pero esas joyas. ¿Pero qué tengo en mis manos, Pau? Explícame. Mira. La historia que me cuento manifiesta tu diario de manifestación, Paola Herrera. Correcto. Que además está padrísimo. Está muy bien hecho, muy bien cuidado, un producto de mucha excelencia. Te felicito. Gracias. Pero además lo abres y está todavía más bonito. Y entonces aquí, ¿qué estoy teniendo en mis manos? Mira, ¿para qué me sirve esta herramienta? Definitivamente una de las herramientas de las que hablamos poquito es la escritura. Ahí viene con sus stickers y todo. Cuando yo comencé a hacer este cambio en mi vida, escribía todos los días. Este que tienes aquí es un diario de manifestación que es un reto de 90 días en donde yo te llevo de la mano diciéndote qué debes de escribir cada día. Todos los días son distintos. Y es que ninguno va a ser igual porque va a ser tu experiencia y tu propia manifestación. Tú vas a trabajar en esta manifestación por 90 días. Los resultados que han tenido mis seguidoras han sido hermosos. Recuerdo mucho una chica que me dice, mira, yo dibujé a mi novio. Yo dibujé al hombre con el que yo me quería casar y me manda una foto y hasta estaba vestido igual. ¡Órale! Y me dice, y es que no es tanto... Que lo manifiestes tal cual, obviamente ya se movió y empezó a cambiar su energía, pero es que esto no es otra cosa que programarte 5 minutos al día con la energía plasmada de tu mano en el papel. En donde quieres estar. Efectivamente. Hay un precepto en toda la comunidad holística que dice que tu alma genera. Donde pones tu atención y tu intención, ahí va a florecer.
Entonces, si tu atención la pones en buscar bochitos amarillos, los encuentras, ¿no? Si tu atención la pones en los defectos, sí, los encuentras. Sí. Y me da la impresión de que esta herramienta le permite a las personas durante 90 días enfocar su energía en lo que quieren manifestar. Y no es magia, simplemente no. El universo manifiesta porque tú eres co-creador del manifestador. Y porque te estás programando para estar, como bien lo dices, en el aquí y en el ahora, con tu manifestación y con tus acciones. Pero qué bonito, mira, el banco de la manifestación. Entonces dice, el banco del universo, la fecha, pagaré, entonces te haces un cheque a ti te mismo. Te haces un cheque, famosísimo ejemplo de Jack Campbell o de Jim Carrey, que se lo escribieron, ¿no? Por $1,000,000 y no fue magia. Se movieron, hicieron sus cosas, pero el hecho de estarlo viendo todos los días, te recuerdas esas afirmaciones. Mi mantra, el dinero me ama, yo puedo, vibra alto, yo manifiesto, ya es realidad. Sí, mi creatividad. Es infinito. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bien hecho. Muchas gracias. Espero no pelear este tema de los géneros, la chingada, pero qué bonito. Está muy hecho, muy, muy mujer, muy bonito, muy cuidando el detalle. Los niños somos muy. Pues mira, también escribe, ya, caballeros, vámonos, ¿no? Porque tengo este día, esta agenda negra, también sin fechas, para que la inicien cuando quieran. No te enojes, ya estás tirando las cosas. Prima de veras, espérate. Yo soy mucho de ser muy organizada y muy enfocada en lo que tengo que hacer en mi día. Esta es una agenda semanal sin fechas, por ende la pueden iniciar cuando ustedes quieran. Y de la misma manera te recuerda contarte una historia todos los días. Tengo un pequeño recuadro donde dice qué historia me cuento hoy y al final del día agradecer por tres cosas, que creo que se nos olvida. Nos quejamos más de lo que agradecemos. Oye, y todo esto tienes como talleres, conferencias, ¿me puedo inscribir a tu reto de 90 días de manifestación con una herramienta de estas? ¿O la compro y yo me voy solo por la libre? En este momento todo es físico. Realmente el reto lo puedes hacer tú porque te llevo todos los días de la mano. Ahorita sí estoy dando algunas conferencias, desconozco cuándo salga este episodio, pero pronto voy a estar en Guadalajara, acabo de dar una aquí en Ciudad de México, tengo algunas conferencias, ahorita la que más estoy dando es Hábitos de Éxito para tu Prosperidad, pero antes también te quería hablar de este que creo que resuena mucho contigo y conmigo. A ver, cuéntamelo. Esta última herramienta es mi planificador financiero. ¡Wow! Precisamente porque no sabemos llevar la planeación de nuestras finanzas. ¿Han hecho un presupuesto? ¿Se han hecho una radiografía financiera? ¿Sabes cuáles son tus activos? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos puedes convertir en? ¿Sabes ceñirte a un presupuesto? ¿Conoces tus gastos hormiga? ¿Sabes la cantidad de dinero que puedes estar gastando por comprarte un café al día en lugar de hacerlo en tu casa? Entonces, todo este tipo de cosas. Ya, suéltame, ya me dolió. Sí, ya no quiero más. Aquí yo los ayudo también y te lo traigo. Y también. Esta es una herramienta, entonces, para solucionar eso de la mano. Para llevar, ajá. Hemos dicho como 14 veces en esta entrevista que no nos dan información, que no nos dan herramienta. En la escuela no nos enseñan a utilizar el dinero, no nos enseñan qué pasa con, ya que lo tienes. Exacto. Y esto, la verdad, Pau, muchas felicidades. Muchas gracias. Porque está muy bien hecho, pero además es una herramienta muy práctica para todo lo que acabas de decir. Y entonces lo fácil era tener dinero. Ya lo tengo. ¿Cómo lo utilizo? Pues mira, aquí hay una herramienta que Pau Herrera hizo y que además funcione, que además está probada y que además pues es muy accesible. Entonces, yo si fuera tú, o sea, yo no lo pensaba mucho, yo me iba y seguía yo a Pau en todas sus redes y me inscribía en todos sus cursos. ¿Y dónde puedo comprar todas estas cosas, Pau? En lahistoriaquetecuentas.com. Ahí tenemos todo, envío a todo el mundo, así que espero que lo disfruten muchísimo y acuérdense que ese planificador financiero se llama Soy Abundante, porque es por donde queremos comenzar, ser muy abundante. Soy Abundante, aquí dice. Efectivamente. Soy Abundante, Pau. Muchas gracias. La verdad es que la hemos pasado muy bien. Hemos aprendido un montón de cosas. Te reconozco, te valoro, te agradezco mucho la forma tan nutricia de compartir información y herramientas a quien las pueda necesitar. Seguro estás muy conectada con este tema de la abundancia, es sembrar y sembrar y sembrar. Y si te va bien a ti, me va bien a mí, porque somos lo mismo, estamos conectados. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. ¿Con qué terminamos esto? ¿Qué no te pregunté? ¿Qué balón no te aventé para que chutes a gol? Todo. Despídete de la audiencia. Pero solo quiero recordarles que la historia que se cuentan es la que manifiestan en su vida. Así que, ¿qué historia te vas a contar a partir del día de hoy? Hay que trabajar en ello.
Muchísimas gracias. Gracias, Pau. Gracias. Y así llegamos nuevamente al final de un episodio más de la entrevista con Helios Herrera. La próxima semana, invitadas o no tienes idea, por favor, muy atentos. Y en esta, estuvo padre, ¿no? Mucha información, muchas herramientas, y serías de veras muy egoísta si no le das compartir en este instante, si no le das clic a la campanita y si no haces que esta información llegue a más personas. El único objetivo de dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a la creación de todos estos contenidos es aportar. Nosotros creamos el contenido, tú nos ayudas a divulgarlo. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Gracias, equipo, gracias a todos. Amigas y amigos, bienvenidos a el podcast con Helios Herrera, y estamos produciendo esta nueva temporada desde las instalaciones del Gran Fiesta Americana Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Le quiero dar un agradecimiento a nuestro patrocinador, porque no tienen ustedes una idea lo bien puesto que está este hotel, pero además la maestría en el cuidado de los detalles, la excelencia. Cada que llegan nuestros invitados los hacen sentir como lo que son, celebridades extraordinarias. ¿Ya vieron la vista? Ve nomás la vista con la que estamos haciendo la nueva temporada del podcast de Helios Herrera. Es que está impresionante, y estamos aquí en una suite, en una de las suites del hotel. Literalmente, pues aquí está la salita de la suite, más para allá está la recámara de la suite, más pues estamos literal. Lo que tú estás viendo sería la vista que tendrías si te vienes a pasar un fin de semana con tu pareja al Gran Fiesta Americana Chapultepec en la Ciudad de México, o si organizas un evento, tienen infraestructura para salones, para eventos. Realmente son unos fregonazazazazos. Gracias, gracias Gran Fiesta Americana Chapultepec. Es un privilegio generar la producción de este podcast desde esta infraestructura. Gracias, no se lo pierdan. Cada semana una entrega más del podcast con Helios Herrera.